Este es un nuevo encuentro para salir a recorrer algunos de los destinos que te esperan en Tucumán cada fin de semana, con la perfecta excusa de una escapada para disfrutar nuestros paisajes, la naturaleza, la cultura, nuestra identidad. Bienvenidos a Viajeros. El Valle Calchaquí es probablemente una de las regiones más sorprendentes de Tucumán. Su paisaje se despliega entre imponentes montañas, generando un clima único, donde durante milenios las culturas originarias de esta parte de Sudamérica alcanzaron desarrollos que aún continúan descubriendo los arqueólogos. A cada paso nos encontramos con las evidencias de los antiguos pueblos, cuya sabiduría y cultura ha sobrevivido hasta estos días. Cada vez más gente llega desde remotos lugares del planeta a vivenciar la cultura viva de los antiguos pobladores originarios de Sudamérica. Amaicha del Valle es el lugar perfecto para hacer base y desde allí recorrer parte de los sorprendentes paisajes calchaquíes. Sebastián Pastrana, nativo de Amaicha y miembro de la comunidad, es el más acertado referente de turismo cultural. Y hay propuestas de actividades para hacer, o sea, aparte del descanso que uno busca en los lugares así como estos, tranquilos, pero el que quiere hacer alguna actividad de esparcimiento, excursiones, tenemos cabalgata, hay unas propuestas de cabalgata con gente de la comunidad, hay excursiones 4x4, hay cosas para hacer caminando también, como digo, solos, que cuando uno acá se aparta un poco del centro de Amaicha, ya encuentra las montañas, el atardecer, o bien también el amanecer, muy lindo para salir a tomar unos mates. Ya tienen propuestas diversas, como le decía, para hospedajes, tanto desde camping, casa de familias, hostales, posadas boutiques, o sea, tiene cabañas, el servicio gastronómico también, todos los bares, las peñas ya, tienen una variedad linda para hacer en el valle. Amaicha tiene un punto estratégico para dispersarse de acá a otros pueblos vecinos, como Santa María, como Colorado del Valle, Pichao, bueno, la ciudad sagrada de Quilmes, o sea, que tienen para moverse haciendo base en Amaicha. Y acá la gente, como digo, los guías nativos que están esperándolo para contarle un poco de su historia, sus vivencias, charlar con familias del lugar, que son lo que está buscando mucho un nuevo viajero. Así que un lindo lugar, creo que están eligiendo la gente, hay una gran cantidad de concurrencia, o sea, visitantes. Y bueno, lo esperamos ustedes están faltando acá en Amaicha, así que lléguense y bienvenidos serán. Junto a él, los invito a recorrer los paisajes mágicos, surrealistas de Tiu Punco o Puerta del Arenal. Un recorrido que se realiza en silencio, como la única manera de escuchar la tenue, suave, profunda y milenaria voz de la Madre Tierra.